light to the night. I ran out of places. Yeah, I'm all out of places to hide. And I feel like I'm going. Hey, hey, ¿cómo estáis? Yo soy Gorka Leguina y bienvenidos a Tajko Mountain. Hoy me acompaña la rider Ana. Y aquí estamos aprovechando un día de esquí en Finlandia. Ahora mismo estamos en la zona central de este país, en la conocida como Zona de los Lagos. Y hemos buscado esta pequeña estación de esquí que consta de 16 kilómetros esquiables con, ojo, cuidado, 200 metros de desnivel. De hecho, 200 metros de desnivel y un kilómetro de largo es la pista como más llamativa de la zona. No grites tanto, que los finlandeses son muy callados. Por cierto, si es la primera vez que llegas a este canal, no olvides suscribirte, que a mí me haces un favor y así estos vídeos llegan a mucha más gente. ¡Quitos! Estación de esquí pequeña, pero con unas pistas súper anchas y con una cantidad de nieve que se te va a la olla. O sea, este país, como os podréis hacer una idea, frío y nieve tiene lo que quieras. Para que veáis a lo que me refiero, pedazo de snow park que tienen aquí montado. Y ahí en el fondo, todo eso que estáis viendo es un lago congelado. Locurón, se te va la olla. Bueno, y lo bueno que tiene al final tener tal cantidad de nieve es que te puedes permitir el lujo de hacer saltos por donde quieras. Aquí en Tajo tienen una pequeña zona con unos saltos en la ladera principal, este freestyle, y luego allí enfrente que tienen uno más chiquitín de esos de inicio. La verdad es que es una pasada. Los vais a ir viendo por detrás mío cómo son, que están mazo de burra. Todo esto me ha dado por alquilar unos esquís que hacen aquí en Finlandia, que son de madera, que me han parecido una pasada, que la marca se llama Pusu. Claro, es que todo este concepto de trabajar madera para esquís o ya sea para palos, como los bastones de bambú la montaña, está de puta madre. A mí la verdad es que me flipa. Con lo cual, bueno, os dejo toda la información de todo esto que os estoy contando abajo en la descripción. Cada uno hace los esquís en base a lo que tiene cerca de su casa. A mí ahora mismo me han dado para alquilar unos bicharracos de 100 de patín, y aún así el radio de giro de esta cosa que llevo puesta es de 18, que digo, no me cuadra mucho esto que nos están contando, pero bueno. Shape of the shoreline seems addicted to change. The blink of an eye. Después de una buena sesión de esquí, nada mejor que pegarse una estupenda sauna, hacerse una rica barbacoa y así completar la experiencia finlandesa
No sin antes salir a ver ese maravilloso atardecer aquí sobre el lago, como ya se había comentado antes. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Dale un like si te ha gustado el vídeo. También lo puedes compartir en tus redes para que lo vean tus amigos o tu familia. Y ya lo dejo aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Adiós!